Yo siempre te voy a. a probar aprobar unas publicaciones del grupo. Voy a probar unas publicaciones del grupo. Ya aprobé Tutu. Y bueno, hola Isis, ¿cómo están? Muy buenas tardes, porque ya son tardes del amor, tardes del amor. Bueno, acá ya me escuché. ¿Se ve? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo hoy, 29 de diciembre del 2022? 2022. Ya mero se acaba esto. Ya mero. Voy a ver si me puedo poner un filtro. Hace pinche madre, pinches filtros, ¿ya? ¿eh? Muy chidos, ¿sí? pura mentira. Cabello ni se me ve así, está todo, todo paco. Ay, mira este, me lo voy a, a pintar así, súper intenso, rojo pirujo, súper intenso. Puras mentiras, pinches filtros. De veras que oh. había uno de gata antes y ya no lo hallo. Me gustaba el de Gatubela. Mira, este también está chido. Sepia. Este, este está bien chido. Miren mis ojos. Pero me tiemblan las pestañas, miren. <laughs> Por acá vi uno con bigote. Me va a poner uno de bigote, espérenme. Este. Este me voy a poner ahorita. Y si ya no me lo puedo quitar. Filomena, saludo. Isis, ¿cómo estás? Aquí en casita porque está lloviendo, dice Isis. Yogis, buenas tardes. Ana, hola, ¿cómo está? Me veo bien. Fíjense que me veo bien de barba. Y estoy bien peluda, miren, o sea, tengo los brazos bien velludos. Entonces yo creo que podría ser un look que me gustaría usar. O sea, yo estoy muy segura que si yo me rasuro, sí me va a salir así la barba. Ya nomás. Ay, me vio bien delicioso mm, Me vio exquisito ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Platíquenme ¿Qué es lo que andan haciendo? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasa por tu casa? Ya voy a buscar otro, espero poder Quitármelo porque si no ¿Te enamorarías de ti si fueras Hombre? Obvio, mírame Es que, o sea, no soy cualquier hombre Soy un hombre guapo eso está chingón. Mm. Payasa. Con lucecitas. Bueno, ya. Es que no hay chistos. bueno chistoso. Nomás está este, pero. Este está padre. Cachetona. De perrilla. Porque tiene todo eso, o sea, ¿por qué no nada más la nariz y las orejas? Ay, ya no hay ni qué inventar. Oh, este me ha encantado. Este va más con mi personalidad. Amo este filtro. O sea, en verdad lo amo. ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Platíquenme. Bueno, yo este, ya voy a dejar de payasadas. Vamos a ponernos serias y serios. Vamos a estar, me duele mucho. Me duele mucho esta parte de aquí. Esta parte de aquí, de este lado, hasta acá. Así, hasta acá arribita. Me duele un montón. Gracias, Ana. Yo muy bien. Muy bien. Ayer me puse a hacer buñuelos. Les grabé un video de los buñuelos y los hice con miel de, de, de piloncillo. No, hombre, han quedado una cosa que queda deliciosa. O sea, pura engordadera, pero también buenos. Bien, bueno, ya yo creo que se lo subo el de los buñuelos el lunes, porque hoy subí a mi canal de YouTube el de la lasaña, ya está listo. Acuérdate que en todas mis redes sociales estoy como yo, soy Betty Farías, entonces ve, chécalo. El de la lasaña ya está listo. El martes se sube el del flan napolitano y el miércoles, ay, yo creo que subo el de los buñuelos. Voy a pensar muy bien, voy a pensar muy bien. Bueno, miren, yo este, les quiero hacer un, un breve paréntesis. Eh, déjenme alejar un poquito. Este. Eh, al día 31 de diciembre se termina la promoción de todos mis cursos al 2x1. Están a cualquiera de mis cursos. Eh, que están en el álbum de las fotografías de cursos en línea. Vayan y métanse al álbum de la página de Facebook y pueden checar todos los cursos que hay. Hay muchísimos cursos para todos los gustos y sabores. Eh, algo muy importante. Gracias, Juliette. Igualmente, hermosa. Muchas gracias. Igualmente, muchas, muchas, muchas gracias y muchas bendiciones también para ti. Te quiero mucho, 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 Juliette. De verdad. Ale, hermosa, ¿cómo estás? Bueno, ahí voy en eso. Los cursos, su precio normal es de 350, 300 pesos, 400, 370. O sea, todos los cursos, dependiendo del contenido que tienen, es el costo diferente. Pero yo desde agosto que empecé con el proyecto nuevo de eh, Yo Soy Betty Farías, aquí en la página, yo decidí, he estado tomando como muchas decisiones, unas muy buenas, unas muy malas, unas muy chingonas, unas no tanto, y, el, y decidí poner un, un costo estándar en la mayoría de mis cursos entiendan que tengo yo cursos que tengo en colaboración con mi comadre Mari y esos no están en promoción porque pues nos tenemos que dividir el dinero y imagínense que lo pongo en promoción, nos va a tocar de 30 pesos y 30 pesos tampoco no exageremos, o sea, entonces los cursos de taller de imagen bloque 1 y bloque 2 están en su precio normal, 370 pesos cada uno, chequen no busquen, son eh, cursos que tienen muchísimas piezas, muchísimas técnicas y muy bonito trabajo, sobre todo mi comadre Mari. Número uno, número dos, Realismo y Merlina Adams no entran. Esos están en su costo normal. Eh, el de Merlina Adams yo lo puse en 150 pesos, que es una muñeca de 40 centímetros. Entonces, es un curso que hice en el 2018. Pero son videos grabados, ¿ok? No tenía el mismo celular que tengo ahorita, pero es diferente a otros cursos que ya no promociono, que tengo muchos también, pero no promociono porque fueron cursos que hice en vivo y no tienen tan buena calidad como a mí me gustaría. Bueno, los cursos, yo decidí ponerlos todos en 120 pesos mexicanos. Porque este, pues porque quiero y me da mi gana. Entonces yo de aquí al 31 de diciembre se termina la promoción del 2x1. ¿Qué quiere decir? Que de los cursos que están, pero ojo, por favor les pido que lean, que lean. Es bien importante que lean. Miren, hay un mensaje por ahí, eh, ¿cómo se dice? Regado. Y no lo voy a leer y no me voy a meter y porque no leen, o sea, no leen. Me mandaron un mensaje a un lugar donde ni siquiera, yo no sé por qué están ahí, pero bueno, y aún así, en, ese, en esa bandeja de mensajes, hay un mensaje que claramente dice que me escriban aquí o al WhatsApp. Entonces, pero no leen y el mensaje ahí se va a estar 77 años. Entonces... Por favor les pido encarecidamente que lean. La verdad es que los cursos están regalados, están regalados. La mayoría de los cursos tienen mínimo de cuatro piezas, pero hay tengo cursos que tienen ocho piezas, siete piezas, doce piezas, trece piezas y están pagando por cada curso sesenta pesos. O sea, si ustedes van y quieren del curso de álbum de las fotos dos, un, dos, o sea, van a pagar ciento veinte u ocho dólares y van a poder adquirir dos cursos. Además, les regalo siempre el acceso al curso de cómo sacar costos. O sea, formas hay. Número uno. Número dos, en el grupo, mi grupo que yo hice, al que yo le dedico tiempo, que se llama Mis Consentidas, que somos ya más de diez mil personas y que hay un... Maratón de clases, que hay un maratón de recetas de pasta flexible de muchas chicas de diferentes estados de la República, de Estados Unidos, etcétera, de gente, de maestras y colegas que han compartido ahí su tiempo en ese grupo. Yo he hecho dos publicaciones en días diferentes etiquetándolas a todas. Yo vi que en otros grupos Facebook ya te deja etiquetar con el arroba a todos y, y vos puedes etiquetar a todos. Y a mí se me hace padre esa opción porque quiere decir que a ver estás aquí en el grupo participa colabora regala un like un comentario etcétera se me hace una porque si te estás beneficiando del grupo pues nosotros como dueñas del grupo creadoras colaboradoras como quieran pues podemos sacar un beneficio no entonces ayer hice mi segunda etiquetada para todos de la publicación de la promoción de los cursos y hubo cuatro personas que se enojaron y se molestaron y yo no sé qué hacen ahí, ¿por qué no se salen del grupo? O sea, ¿por qué se molestan? ¿Por qué se lo toman tan personal? ¿Por qué se, a, a, se sienten agredidas y ofendidas? O sea, ya va a acabar el año y seguimos con esa actitud mierda, porque esa es la verdad, es una actitud mierda, que nada más están ahí como observando y sacando beneficio. Entonces yo las saqué y las bloqueé. Quiero expresarles ahorita al tema al que voy yo el día de hoy a platicar aquí. Que le puse, llegó el momento de brillar, es por eso. Desde la semana antepasada o pasada, hay una chica, una señora, una doña, no sé qué sea, que está poniendo ahí en mis publicaciones que es inválida, que tiene una discapacidad y que soy una mentirosa, que porque no enseño todo en el en los videos, y híjole, no sé. Y uno no quiere dejarse llevar por ese tipo de comentarios, si quieres decir, ralay, cálmate, relájate, no te distraigas. Pero luego vuelve a poner y de la, de la página de la página le contesté, dejé dos días el, el, eh, la respuesta para que ella tuviera opción de, de responder algo y nunca respondió y después de dos días o tres la bloqueé de la página. Pero luego ayer que veo yo la publicación esta del, del, de los cursos, vuelve a poner un comentario en el grupo. Eh, ella y otras tres personas que estaban enojadas porque las etiqueté, ¿no? Y ella vuelve a poner que es inválida y que ha sufrido mucho y que nadie la ayuda y que no sé qué y la fregada, ¿no? Entonces, yo conozco una persona que tiene una discapacidad, o sea, yo fui amiga de una persona que tiene una discapacidad, ahorita ya no somos amigas, no nos frecuentamos, no nos hablamos, yo la tengo bloqueada de mis redes sociales porque eh, por diferentes circunstancias, ¿no? Pero fue una persona que yo quise mucho, que yo admiré mucho y que yo sentía mucha, mucho amor por esa persona que tenía esa discapacidad. Y ella jamás, o sea, jamás utilizó su discapacidad ni para humillar, ni para ofender, ni para chantajear, ni para estafar, ni para mentir, ni para decir, ay, nada más voy a extender eh, la mano para que me ayuden, porque tengo una discapacidad. O sea, al contrario, esta persona siempre trabajaba, luchaba, hacía, daba su 100% en absolutamente todo lo que hacía. Me daba risa porque hacía 50 cosas y se quería especializar en 50 cosas, pero bueno, es muy su, su onda de cada quien, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no era una persona y ella dijo algo muy cierto que se me quedó muy grabado para toda la vida cuando yo andaba con ella, por ejemplo, en su camioneta y, y llega otra gente que nada más te extiende la mano y te pide ayuda, ¿no? Y no hacen nada, no se compran ni una cajita de chicles, no hacen por comprarse una bolsita de paletas, por, o sea, nada, nada, nada más extienden la mano. Entonces ella me dijo: Yo tengo una discapacidad y yo no hago eso, por lo menos que se compren una cajita, y a lo mejor hablo de más y la gente tiene como. Pues las circunstancias, yo en ese aspecto sí soy muy empática, yo sí trato de ayudar y a mí me conmueve y me, y me da como, pues me conmueve sobre todo y trato de ayudar y de dar y de aportar. Pero ya que una persona se escude en que tiene una discapacidad para ser agresiva o ser ofensiva o chantajear, como les digo, andar haciendo estafas y andar mintiendo y andar fregando a la gente, a mí ya no. O sea, yo siento que el decir, es como entonces un alcohólico puede decir, pues te puedo golpear porque soy alcohólico, te puedo agredir y humillar porque soy alcohólico, porque tengo una enfermedad, porque nos guste o no nos guste, o sepamos o no sepamos, eh, pues es una enfermedad. Los drogadictos tienen una enfermedad, entonces la gente que apuesta y que vende y más bien apuesta sus casas y sus carros y sus cosas y deja a la familia en la ruina tienen una enfermedad, la gente que miente mucho, que son así, pues ya a grado de, de tener una enfermedad, eh, es una enfermedad estar mintiendo todo el tiempo, entonces no es justificación ni excusa estar diciendo yo te puedo agredir porque tengo una discapacidad o porque tengo una enfermedad o yo te puedo ofender porque, o sea, entonces estaríamos jodidos todos literal. Entonces yo a esta persona fui, creo yo, muy educada en la publicación de mi página cuando le dije... Que no tenía por qué, porque en su forma de dirigirse, de ser tan déspota y de ser tan grosera, eh, y decir que estoy mintiendo, sobre todo que soy mentirosa sin conocerme. Entonces yo le dije: Te vas a perder de la oportunidad, no de mi presencia, no de mi sabiduría, no de mi nada, del contenido que te estoy regalando para que aprendas a hacer algo que te pueda distraer, relajar. Eh, divertirte, entretenerte, si no te dedicas a esto, nada más te quieres entretener. O sea, yo te invito de verdad a que reacciones y que pidas ayuda, porque la verdad es que no es que sea por tu discapacidad que la gente te rechaza, te rechazan porque eres agresiva, porque eres ofensiva y porque no tienes empatía con tu entorno. Les digo, yo no quise ser en ese momento en su primer, en sus dos primeros comentarios, porque fue dos veces, no quise ser como muy agresiva con esta persona. Pero luego, ya cuando veo ayer que vuelve a poner y que vuelve a decir que su discapacidad y que nadie la ayuda y que no puede dar un paso, yo dije no. O sea, definitivamente a mí sí me molesta eh, ese tipo de situaciones porque, a ver, yo les dije que yo necesitaba reunir un dinero y que por eso estaba prácticamente regalando los cursos. Pero independientemente de eso, si algo no me gusta, yo no voy comentando en todas las publicaciones lo que opino y diciendo, yo soy discapacitada y nadie me ayuda. O sea, ¿por qué voy a andar causando lástimas? Entonces, en el comentario del grupo, yo a esta señora le puse, la gente no te ha dejado de ayudar por tu discapacidad. Las personas no te han dejado de ayudar porque eres discapacitada, te han dejado de ayudar por tu actitud. Y por tu forma de dirigirte hacia el mundo, yo no puedo ser una persona, eh, o sea, yo tengo que ayudarme yo primero, yo tengo que reconocerme yo primero, quererme yo primero y aceptarme yo primero. Y yo les he dicho en muchos, muchos, muchos videos y este video es una reafirmación, ya se va a acabar el año, ya estamos a 29 de diciembre. Y se los he dicho durante varios videos en estos últimos meses, ya es una nueva oportunidad cada día. No es fácil, no es eh, una manera um, sencilla de hacer las cosas, pero siempre se puede empezar otra vez. Es querer, se ocupan muchos huevos. La verdad es que no es lo mismo comparar a lo mejor fumar o el alcoholismo con no caminar y tener una discapacidad. Estoy completamente de acuerdo. Pero eso no tiene que hacerte mala persona, o sea, son yo siento porque yo conozco personas que tienen discapacidades, yo tengo familiares que tienen enfermedades malísimas, tengo una prima hermana dorada que sobrevivió al cáncer y eso no la hizo mala persona y eso no la hizo agresiva, estafadora, grosera, violenta, golpeadora de sus hijos o maltratadora de su familia, o sea, esa persona es como uno eh, de lo que uno se alimenta y de lo que uno llama en su vida entonces no justifica que tengan una discapacidad para ser agresivas y groseras y claro que a esas cuatro personas que las bloqueé y las voy a, y voy a ponerme a, a este a etiquetar a todo el grupo y todas las que se quieran salir que se salgan o sea es como la gente que les hice un video en el grupo también que de una persona que estaba ocupando ayuda para su perrito y se molestan y reportan y se enojan o sea Dios mío, por favor, ¿cómo viven estas personas sin esa empatía, sin ese amor propio? Yo pienso que es más falta de amor propio que hacia el mundo. Entonces, de verdad, les quiero transmitir este mensaje. Yo sí me calenté un poquito ayer porque dije, o sea... ¿Por qué sigue hablándose de su discapacidad en una publicación que yo estoy ofreciendo mis cursos? ¿Y por qué sigue comentando mis publicaciones si no le gustan? O sea, ¿qué hace aquí? Ahora, yo, yo entiendo que yo ya soy una persona muy famosa, que soy una artista reconocida en, el, en este medio. <laughs> O sea, obviamente me estoy burlando, ¿no? Pero lo tomo con humor y digo, siempre va a haber gente que esté comentando tonterías, pero yo también me siento muy afortunada, sí me siento muy bendecida, porque yo siento que me he dirigido apropiadamente hacia mis alumnas y hacia mis hacia las personas a las que me invierten su tiempo y su dinero en mis cursos y en el, la página de YouTube y todo, entonces yo siento que que no tengo mmm, no tengo malas seguidoras, así lo veo yo, malos seguidores. O sea, yo siento que en ese aspecto soy muy bendecida, porque como yo siempre me he dirigido con respeto, con bromas, con alegría, con empatía, con... con pues eso, empatía. En equipo me gusta trabajar mucho también, siempre buscando un ganar ustedes, ganar yo. Entonces yo siento que eso me, me ha traído buenas seguidoras. A lo mejor por eso tengo muy poquitas seguidoras o... Te, Podría tener más si fuera yo más eh, violenta o más chismosa o más agresiva, pero he tratado de ser como moderada, he tratado de ser como una damita. Sí se me salen las groserías y trato de divertirme, pero, pero sí hay cosas que de pronto sí me calientan, como este tipo de personas que digo, Chihuahua, ¿por qué? Y yo se lo dije en mi publicación, en mi comentario, yo se lo dije, no sé qué hagas aquí, porque el grupo es mío, y te eliminé de mi página precisamente por tus comentarios tan ofensivos y agresivos. Y de hecho le tomé captura porque seguramente en algún momento alguien pueda decir que por su discapacidad la discriminé, no sea, alguna cosa muy rara. Entonces, este yo tomé captura de lo que le escribí, y en el, en el comentario que no he borrado, que ahí está en el grupo, por si quieren ir a echarse el chisme, yo le puse. O sea, no te, no es que te dejen de ayudar porque tienes una discapacidad. No te ayudan por tu actitud, porque eres grosera, arrogante eres este ofensiva, o sea, busca ayuda psicológica de verdad, de verdad y yo se los he dicho a ustedes, yo he ido a terapia, yo he ido a terapia con mi esposo porque hay cosas que uno no puede controlar, hay cosas que tú no sabes cómo solucionar, hay cosas que no tienes idea en tu cabeza de cómo arreglarlas. Kenia ha ido a terapia porque le daban como ataques de ansiedad así en su en su en Empezó con esos problemas cuando se empezó a estresar con la escuela. Entonces, déjenme esto porque me estresa. Entonces, yo no lo digo así mucho porque es algo muy íntimo de ella y todo, pero lo que les quiero compartir es que nosotros aquí en casa sabemos que hay cosas que nosotros no podemos solucionar y que se tienen que solucionar y que se tienen que tratar. O sea. No es que tengas, hay gente que no tiene ninguna discapacidad y es una mierda de persona. Hay gente que le va muy bien en la vida, que son muy buenos, son muy buenas para algo y son mierdas y son malas personas y son agresivos o son violentos o son, o sea, y no tienen ninguna discapacidad. Entonces, no tiene nada que ver con las discapacidades de las personas. Y yo a esta persona le dije, tu discapacidad no es física, es mental. Y eso tiene mucho que ver. Mi título de ahora de que era tiempo de brillar es por esto. Hay que quitarnos esas esas trabas y esas discapacidades y esos frenos que tenemos. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer video y se quieren dedicar a hacer videos, que por cierto yo tengo un curso de eso. Pueden grabar cualquier cosa. Si quieren subirlo a TikTok, a YouTube, a Facebook, a Instagram, a donde sea, pueden grabar absolutamente lo que quieran. Y el hecho de que lo grabes no quiere decir que ya lo vas a subir. Puedes grabarlo, puedes verlo y si no te gusta, vuélvelo a hacer. Puedes grabarlo y verlo y te gusta, súbelo y compártelo. Hay mucha gente que hace el ridículo en Internet. Hay mucha gente o habemos muchas personas que nos vale hacer el ridículo. O sea, si yo bailaba el gato volador y bailaba la, la pelusa y bailaba este el guane guane y bailaba todas esas cuando y me, no me importaba y en todas las fiestas, ahorita, ¿qué me va a importar? O sea, ¿qué me va a importar para mí aquí y hacer una, una payasada, una broma, un todo? Entonces, hay mucha gente que dice que hablo mucho. Pues sí hablo mucho, pero yo hago mis videos para yo hablar mucho en mis videos. O sea, yo no hablo mucho en los videos de otras personas o no voy y me entrometo en la publicación de otra persona a hablar mucho, o sea, yo hablo mucho en mis videos, en mis redes. Y mi forma de hablar y de expresar yo siento que no es, a lo mejor yo siento, a lo mejor debo de hablar un poquito menos y ser más concreta en las cosas, si a lo mejor no, a lo mejor puedo seguir siendo así y me va a seguir quien me quiera seguir. Pero ustedes se darán cuenta que cuando yo hablo y les doy una clase y les explico algo, aquí le estoy, estoy viendo como que tengo aquí, como el, el borreguito. Pues yo en mis clases y en mis, en mis cursos les explico todo. O sea, yo lo que hablo cuando enseño este muñequito, que esto lo enseñé en Holísticos 1, este, yo les enseño todo y les hablo de todo y les doy consejos y les doy tips y les doy como opiniones diferentes y puntos de vista desde mi experiencia. Porque miren, cuando yo aprendí, yo se los he dicho también muchas veces, cuando yo aprendí nadie decía nada, tú ibas a tomar clase y agarraban la pasta y la hacían por ti y el muñeco lo acababan haciendo. Las personas a las que tú les pagabas y tú no aprendías ni madres, esa es la verdad. Y tú pagabas 100, 200, 300, 500 pesos y no aprendías nada porque la persona, por andar en friega, que querían dar muchas clases, ellos así, mira, tienes que pintarle así y hacerle así y no sé qué, y te daban la pieza ya hecha. Entonces yo les decía, no, 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 no yo lo quiero hacer, no me lo haga nada más dime cómo. O hazlo tú y yo lo voy a desbaratar y lo voy a volver a hacer. Y eso es lo que hago. Cuando yo enseñé y di clases, y ojalá algún día por aquí ande alguna alumna que yo di clases presenciales en Guadalajara, yo les decía eso: mira, vas a hacer la carita así, la boquita así, la, 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 la bla 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 bla. Y ya, ¿viste cómo? Sí, dudas, no. Agarraba yo la pieza y la desbarataba y les daba la porción para que estas personas las hicieran. Es la forma de enseñar mía. Cuando ustedes me preguntan que si están en los cursos y que si tengo dudas, por ejemplo, ahorita que muchas personas han adquirido la promoción de dos cursos por uno, o sea, 120 pesos u 8 dólares, aproveche. Este, si tengo dudas, ¿te puedo escribir? Yo claro que sí, pero no vas a tener dudas. Por favor, lee los destacados o comunicados según como te aparezca a ti en tu, en tu Facebook. Lee todo, ve esto, ve el otro, ve, o sea, le doy una serie de instrucciones y vas a ver que no vas a tener dudas. Pero si tienes dudas, claro que sí te ayudo. Pero no tienen dudas. De verdad se los digo y las personas que están en mis cursos se los garantizo. Es muy raro, muy, muy, muy raro que tengan dudas porque como hablo mucho, digo todo no tengo un filtro de de me voy a ocultar que aquí no deben de saber esto para luego a, o sea, no, yo todo les digo, no me importa, yo todo les digo, ¿por qué? Porque así soy yo. Entonces, mi tiempo de brillar es ahorita, es diario, es todos los días, mi tiempo de dar, mi tiempo de compartir es en todo momento porque así soy yo. Yo no voy a cambiar, ni voy a ocultar, ni me voy a callar, ni les voy a decir, ay, voy. les voy a decir cómo hacer el borreguito, pero no les voy a decir dónde comprar los cepillitos para hacerlo, o dónde comprar los ojitos para hacerlo. No les voy a, o sea, no, no me gusta ser así. Yo soy persona, yo soy una persona que me gusta dar, y a lo mejor doy, doy de más, y por eso a veces me va como me va, pero tampoco me siento. Como víctima, yo siento que este año para mí ha sido de mucho, 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 mucho aprendizaje y estoy muy agradecida. Híjole, ustedes no tienen idea de lo agradecida que estoy de todas las personas que ya no están en mi vida, que se han alejado de mi vida, que yo he dicho ya hasta aquí, ahí muere y que ya no las tengo ahí porque vivo tan en paz y vivo tan tranquila y vivo tan feliz con lo poquito o lo mucho que tengo. O sea, para mí, este momento de mi vida es completamente perfecto. Para mí es perfecto. Yo soy feliz con las 34 personas que están aquí. Yo me siento satisfecha con las 150 personas que le dan like a mi publicación. Me siento súper, súper, súper contenta con las personas que comentan en mi publicación. O sea, yo la verdad es que en este momento de mi vida para mí es muy satisfactorio. Yo me siento muy contenta con eso, yo me siento que brillo, me siento plena, me siento feliz, estoy estudiando, me estoy preparando, estoy estudiando una cosa y estoy en un curso de otra cosa, o sea, y estoy grabándoles contenido y estoy haciendo la comida. Ayer me, me, me acosté con la espalda, este, do, adolorida, me dolía muy, muy, mucho la espalda, o sea, de verdad que me dolía toda la espalda, me dolían las piernas. Pero hice la comida de lo que iba a hacer hoy, adelanté, grabé lo de los buñuelos, mis hijos ayer me ayudaron a limpiar la casa arriba, yo hoy limpié aquí abajo, me bañé temprano y ahorita estoy haciendo un video con ustedes. Tengo que editar unos videos, voy a subir todos los videos que recuperé de recetas de Atelier Betifarías, todo lo, lo, lo que recuperé de ella, lo voy a volver a subir a YouTube, todo así en una semana. Si son 50 videos. Hasta que se acaben los 50 videos de recetas para que los tengan todos juntitos. Voy a hacerles una lista en YouTube de todos esos videos para que lo vean. Hay recetas con diferentes pegamentos. Usen el que quieran, pruébenlo, háganlo. Este, hay recetas con dos ingredientes, con tres ingredientes, con la, la común en estufa, en sartén, en parrilla eléctrica. O sea, voy a estar como recuperando esos videos y ahí están los videos. Véanlos si los quieren ver. No los vean si no los quieren ver. Hay videos que no les estoy poniendo música porque Facebook o YouTube me lo silencia y trae un rollo ahí, ya saben, estos que nunca se ponen de acuerdo. Entonces yo voy a seguir haciendo lo que quiero hacer y me, y me siento muy tranquila porque ahorita les puedo compartir quién soy yo. No nada más al respecto de la pasta, que aunque eso es una parte sumamente importante de mí, de mi crecimiento, de mi brillo, de mi trabajo, de mi aprendizaje. Pues también les puedo enseñar cosas. Ustedes han visto. ¿En qué? No me acuerdo en qué. Se me hace que fue en el, en el video donde hicimos el borreguito este, que estaba aquí Kenia conmigo y estaba yo meada de la risa porque está como me contesta y cómo me dice cosas y es como yo en chiquita. Entonces, ¿cómo me llevo yo con mis hijos? ¿Cómo? Ustedes han visto, mi esposo le caga, no le gusta, le enoja que yo le tome fotos y que lo. y que él no le gusta salir en videos, pero para nada, pero. No me molesta porque yo lo acepto como él es, él me acepta como soy yo y me mantiene. O sea, yo soy feliz en la vida porque a mí no me molesta ser una mantenida y este, y soy feliz. Me explico, o sea. Yo ahorita estoy feliz con la vida y estoy agradecida y estoy brillando y yo quiero que tú brilles y yo quiero que tú seas segura y que tú, te, tú seas seguro que si estás en una situación difícil económica, no te enfoques en eso, no se enfoquen en qué es lo que quieren. Miren, les hice un video donde les dije, y se los vuelvo a repetir, quiéranse ustedes. Está bien que crean en Dios, yo creo en Dios, está bien que crean en este tipo de cosas, también yo creo en eso, está bien que crean en los ángeles, que sean cristianas, que sean de cualquier religión, que tengan, no sé, cualquier creencia, está bien. Pero lo más, lo más, lo más importante es que se quieran ustedes mismos, que se aprecien ustedes mismos, que se abracen, que tengan fe en ustedes. Yo sé que no es fácil porque yo se los he dicho, yo he vivido situaciones complicadas, tanto en matrimoniales, tanto con la familia de mi esposo, tanto como con en la economía, como papás. O sea, obviamente yo tengo los problemas que todos hemos tenido y algunos los he superado, otros los sigo superando, otros los sigo trabajando. Este, pero lo importante es yo saber quién soy yo. ¿Qué es lo que quiero? Yo quererme yo, yo puedo tener fe en Dios, sí, claro, pero yo quiero tener también fe en mí, no puedo dejarle todo a manos de Dios o todo a manos de Jehová o todo a manos de cualquier persona o cualquier ser en el que yo crea. Yo tengo que confiar y quererme yo y hacer algo para mí. A ver, yo hago en mi casa, porque yo también tuve a mis hijos chiquitos. Y también hacía la comida y también hacía pasta y también hacía qué hacer, y también estaba madreadísima, este, cansadísima haciendo todo lo que tenía que hacer, y, y había veces que no tenía ganas y lloraba, y luego cuando andan en sus días, y luego cuando te peleaste con el marido, y luego cuando no tienes para hacer de comer. O sea, yo he pasado por todas esas situaciones. Y yo sé que no es fácil eh, pues enfocarte en algo pero sí se puede hacer si tú quieres. Tengan su libretita, de verdad se los digo, ya se va a terminar el año. Analiza, siéntate un día. Exacto, ayúdense que como dicen, este, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, sí 100%. Ahorita las leo a todos, ¿eh? Yo lo que les digo es que que analicen un poquito este año, ¿qué fue lo que pasó en este año? O sea, para mí hubo cosas muy locas, para mí hubo cosas muy arriba, muy abajo, dejé de, de convivir con muchas personas, tomé decisiones muy, muy riesgosas y con mucho temor, pero harta de ver tanto favoritismo y tantas situaciones que ahorita yo me siento muy tranquila, yo me siento muy contenta porque prácticamente estoy sola. Prácticamente estoy, eh, pues sí, sola sería la palabra, pero yo me siento tan, tan feliz. O sea, yo creo que tenía literalmente años que no me sentía tan plena y tan completa. Entonces, no fue una mala decisión. O sea, todas esas circunstancias bastaron para que yo dijera, ya, estoy harta, estoy hasta el gorro, voy a buscar un cambio, voy a hacer algo. Y fue algo para bien. Entonces, generalmente así es. Estamos en una situación que nos apaga, que nos hace chiquitas, que nos mantiene en la oscuridad y permitimos y permitimos y permitimos y es y yo siento ahorita que estoy ya fuera de esas situaciones que son señales para que brille, son señales para que voltees a otro lado, son señales para que te des cuenta de que te tienes que salir de ahí, de que te tienes que salir de esa situación, de que tienes que poner un alto en ciertas circunstancias para que puedas brillar. ¿Viniste a esta vida a ser feliz? ¿Viniste a esta vida a ser amado, a ser amada, a que te consientan? ¿Puedes vivir una vida mejor? Claro que sí, pero tenemos que hacer algo, tenemos que movernos de esa situación, donde a lo mejor estás cómodo, estás cómoda y tienes que cambiar de ahí. Yo, por ejemplo, tenía días viendo trabajos de otras colegas, unas caritas preciosas que yo decía: Ay, o sea, amo esas caras, me encantan ver esas caritas. Y ayer vi una publicación de esta colega que dijo que va a hacer un curso de eso y dije: Ay, no, por supuesto que lo quiero porque yo quiero practicar caritas y yo quiero hacer caritas así. Y o sea, yo estoy muy emocionada con eso porque ahorita. Mi enfoque es que yo quiero aprender a hacer caritas más bonitas, más tiernas y con los labios y los cachetes y todo así, o sea, más como, como, como más reales, ¿no? Entonces, para mí ahorita es mi motivación. Estoy estudiando otra cosa, pero también me metí un curso muy, muy específico, que ya he tomado otros cursos, pero dije, bueno, ya tengo que enfocarme en qué es lo que quiero aprender. Eh, de, de lo que ya hago de pasta, a qué punto quiero ir a ver. No, pues puedes, puedes aprender a hacer realismo o puedes aprender a hacer anime o puedes aprender así. No, entonces dije, no, yo quiero aprender a hacer específicamente esto. Y ahí me metí y ahí estoy haciendo como más enfocada en eso. Entonces, mi invitación ahora es, ya es tiempo, ya... Ya se va a acabar el año, ya estamos a 29, ya faltan dos, tres días para que se acabe este día. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que tu corazón necesita? ¿Qué necesitas en tu vida para brillar? Más dinero, pues hay que buscar la forma de cómo generarlo. Salud, hay que buscar la, la, la forma de cómo estar bien. Siempre hay una forma, siempre hay algo que nosotros podemos hacer. A lo mejor, por ejemplo, yo les digo como mi prima que padeció de, de, de cáncer y obviamente claro que ella quería estar bien y claro que no es fácil y no es como una varita mágica que tú digas, ya, ya estoy bien, ¿te sientes mal? Pues siéntete bien, no es así, pero sí tiene que ver mucho con la actitud de lo que uno quiere, como qué es lo que tú quieres, qué es lo que puedes hacer. Entonces hay que cambiar así como que andabas como de oruga todo el año y andabas toda apagadona y andabas triste, toda verde, apagado, no, ahora ponte verde, florescente y vuélvete mariposa y vuélvete chingona y ponte a brillar. Ya no estar en esa eh, y, y luego te van a venir bajones, claro que sí, luego te van a venir ondas acá como de no tengo ganas y es que no me sale y es que lo intento y es que lo intento y es que no me sale, no. Busca por qué no sale, por qué no está saliendo, por qué no, qué puedes hacer tú para que te salga. Y si estás en tu misma zona, en tu misma área, en tu mismo, en tu misma burbuja, mija, québrala y salte de ahí. Mijo, québra y salte esa burbuja y salte de ahí porque si no, no vas a brillar. O sea, si sigues ahí en esa, con las mismas amigas o con los mismos amigos o con la misma pareja o la misma eh, situación laboral, y de plano ya no puedes, hay que hacer algo para salirse de ahí. Y sí, si es como una zona de confort, o sea, realmente está uno. Eh, pues así, estás a gusto, estás en la burbujita, no quieres que nadie te diga nada y pues no. O sea, no se puede uno. Eh, quedar ahí yo creo que siempre hay algo mejor no es fácil sobre todo si tú yo por ejemplo lo veo con mi esposo que es una persona que es el, el que está a cargo de la familia, el que lleva los gastos, el que nos mantiene el que nos da de comer, etcétera entonces obviamente si él no está a gusto en su empresa no va a decir ay no ya me voy a salir no pero yo sé ahorita lo veo y sé que está haciendo algo para mejorar y sentirse bien él. Y él siempre, siempre yo lo he visto y yo digo, híjole, qué triste, y de verdad esto se los digo, qué tristeza que tú lo ves a tus maridos, y a veces eso no es uno realista, uno sabe cuando son huevones y son desidiosos y no hacen las cosas, porque yo también veo cosas en él que digo, ay no, o sea, pero ¿por qué no hace así o así? No, pero no nos, no nos, como que no nos me, me, no me meto mucho para no pelear. Pero yo veo cómo él ha trabajado. Miren, hace poco estuvo toda la noche, trabajó todo el día y estuvo toda la noche trabajando porque no salía a un proceso y no salía y no salía en la fregada y ahí estaba él. Lo he visto cómo va sábados o cómo va domingos o cómo se queda. Por ejemplo, viene, va a trabajar hasta las 2, 3 de la tarde, viene, se duerme un rato y se regresa a las 10, 11 de la noche y sale hasta las 2, 3 de la mañana y a las ocho y media, 9 de la mañana se vuelve a ir. O sea, y ha sido 20 años de lo mismo. Y me da mucha tristeza cómo los jefes, cómo los, los jefes, los jefazos, los que se dicen los jefes, los patrones, a veces se la pasan humillándolos o se las pasan agrediéndolos o burlándose de ellos y diciéndoles que no hacen nada y que son unos inútiles y que la chingada y todo eso. Y que esas personas, como mi esposo, se tienen que aguantar porque ellos llevan la carga de mantener a la familia y no tan fácilmente se pueden, pues no los pueden mandar a la fregada, ¿no? Pero, pero hay algo que tengo que decir, las cosas caen por su propio peso y nosotros en ese proceso estamos. Yo tengo mucho fe, yo le digo a él, por ejemplo, él siempre a, a veces, y últimamente más, como que está bien estresado y está harto y lo veo harto. Entonces yo le digo, dale gracias a Dios de que tienes trabajo, porque ¿qué haríamos si no tuvieras trabajo tú y yo sin vender cursos? Entonces le digo, por favor, dale gracias a Dios de que tienes trabajo, o sea, trato, en lugar de yo decirle, sí, pinche jefe, que culero, que esto, que no sé, no, groserías y palabras y entrar en su, en su, a lo mejor en su malestar en ese momento, yo trato de no ser una carga en ese momento para él y de decirle algo positivo de que no se siga él sumiendo y sumiendo más en ese en ese pantano porque si no no va a salir entonces yo le digo este dale gracias a Dios de que tienes trabajo, mira cómo estaríamos si no tuvieras trabajo tú y yo ahorita sin trabajo y qué haríamos para pagar lo de la escuela y cómo le haríamos para pagar esto, mejor dale gracias a Dios, Al ratito que vengas te doy un masaje, yo te preparo tu whisky, te preparo tu vodquita, vemos una película, el fin de semana, ya menos va a ser fin de semana, y relájale, todo, todo va a estar bien, tranquilo, amor, mira, tú puedes, vas a ver que todo te va a ir bien y la fregada, ¿no? O sea, trato yo de hacerle esa carga menos pesada que obviamente pues es complejo y difícil, pero la verdad es que eh, tiene, es un equipo y pues hay que echarle ganas. Entonces, dentro de, ese, de esos conflictos y de esos problemas, por eso les digo, yo soy empática con, con, con ustedes y sé que no es fácil dejar un trabajo, sé que no es fácil mandar a la fregada a la gente, es complejo, es difícil tomar decisiones, es bien difícil, pero si no las tomáramos no mejoraríamos. O sea, definitivamente no mejoraríamos. O sea, hay que querernos más, hay que tener mucha fe en nosotros, hay que confiar mucho en nosotros y en nuestro talento. Y obviamente a lo mejor tú, si te dedicas a esto de la pasta o a lo mejor haces alguna otra manualidad o repostería o costura o cortas el cabello, cualquier cosa y vas empezando, pues obviamente te vas a equivocar y obviamente la vas a regar y obviamente te va a ir mal en algunas cosas y te van a criticar, pero... De ti depende si vas a seguir en esas o vas a salir adelante. Entonces ya es tiempo de brillar, ya es tiempo de salir, ya salte de tu zonita de confort, ya deja tu burbuja, ya deja de estar con esa gente que te está contaminando, pisoteando y te está haciendo sentir chiquitito o chiquitita. Ya, salte de ahí, sea quien sea. Si es familia, si es un hermano, si es tu esposo, si es tu amiga, si es la comadre. Si es una persona que sigue, si no te apoye, ya. Dejen de seguir a esas personas, dejen de escuchar y poner atención a ese tipo de personas y busquen personas que les aportan algo positivo, que las enriquecen, que las impulsan, que los impulsan. Busquen gente. ¿Qué es lo que quieres aprender a hacer? No, pues que yo me quiero aprender a poner uñas. Sigue gente que hace videos y contenido. O que ya pone uñas y que es gente que te da algo, que te aporta algo. Por eso les digo, sí hay que ser muy, muy este, y muy tercos. Hay que ser muy tercos para hacer las cosas. Dice Gracie, eso hace un año que hago porcelana fría, pero vendí poquito. Si es la familia que son. Lo peor, si la familia a veces se pasa. Se pasa, sí. Si sí, no lo valoran, déjenme leerlas. Diana, Cris, amiga, saludos, Maripau, Isis, ayúdate que yo te ayudaré, Loli, gracias, Loli, hasta España. Aiko, saludos, hermosa, te quiero mucho, Isis, gracias, te quiero muchísimo, muchas gracias. Dice, si sí, en sus cursos se explica tan a detalle que uno entiende muy bien, si sí, piri. Muy bien, muy cierto, muy bien explicado. Sí, o sea, yo trato, para que no tengan dudas. Yo trato de hacer eso y no es por ser sangrona, no me quiero ir payasa, pero así tú estás a gusto y yo estoy a gusto. Es un ganar-ganar. Rosario, gracias. Leti, buenas tardes. No, no voy a cambiar, no te apures. <laughs> Sonny Flores, hola. Yahaira, dice, es verdad. Yo, yo, dice, es verdad. No tenemos que tomar una discapacidad para pedir yo tengo un hermano que sufrió un accidente cumplió 18 años que quedó en silla de ruedas y es un ejemplo para muchos es fecha que a pesar de de recibir una pensión él está trabajando porque le gusta trabajar y no causa lástima exacto es que pretextos hay mucho este era amiguita hola bueno creo que ya las Así como lo más trascendental. Vi que alguien me preguntó si utilizo tratamientos para el cabello, pero mmm, nada más no se ni con agua caliente el cabello. Gracias, Mog. Así es, tiene que ser mejor. Tenemos nosotros, miren, si desde que empieza el año, si desde que empieza el año. Ya está uno bajoneado, triste, deprimido y decaído y pensando cosas negativas. Y si tú misma te estás metiendo esas ideas de qué vas a llenar el cerebro. Y tú te estás metiendo esas ideas de que no tengo este talento y es que no puedo y es que no vendo y es que me va mal y es que no me quiere y es que me engaña y es que me todo. Tú misma sigues o tú mismo sigues viviendo en esa circunstancia y en esa situación. Hay que hacer algo, hay que tomar acción, hay que hacer algo, hay que buscar. Yo no te estoy diciendo, renuncia al trabajo y búscate otro. No, obviamente vas a renunciar cuando tengas otra, otra oportunidad mejor, ya sea de trabajo, ya sea de emprendimiento. No vas a dejar el trabajo nomás así porque sí con todas tus deudas del COPE, ¿verdad? Gracias, Ludivina. Silvia, bendiciones, hermosuras, saluditos desde Houston. Saludos, Silvia. Y... ¿Qué te tomas? Juan Carlos, hola. Dice mil gracias, Miss, por esa plática, ya que me encontraba aplastado en la cama, <laughs> mi razones en mi cabeza. Pero me hizo levantarme y empezamos a tomar sus consejos. Mil mil gracias y bendiciones. Ay, gracias. Sí. Miren, todos tenemos flojera. Todos procrastinamos. ¿Saben qué es procrastinar? Dejar todo para después. ¿Sabes que tienes que hacer un muñeco y lo tienes que entregar el 15 de, de enero, por ejemplo, y lo procrastinas hasta el 13 de enero. O sea, estás esperando, y no, mejor me voy a poner a hacer esto, no, mejor me voy a poner a ver la tele, no, me voy a poner a hacer qué hacer, no, es que tengo que hacer la comida, no es que tengo que hacer tarea, y procrastinas y procrastinas y, y, y dejas ahí las cosas para después, no. Todos tenemos derecho a tener flojera, todos tenemos derecho a estar cansados, todos tenemos derecho a estar echados en el sillón, en el sofá, viendo una película de vez en cuando. Pero, ¿qué vas a hacer para crecer? ¿Qué vas a hacer para cambiar? Si tú, por ejemplo, ya haces pasta flexible o cualquier oficio que tengas y quieres mejorar o no vendiste o te fue mal, ¿por qué no vendiste? ¿Qué es lo que hay a tu alrededor que sí se vende? Pues entonces empieza a prepararte, empieza a invertir en cursos, en webinars, en ve y toma curso con no sé quién, o ve y prepárate. O sea, la verdad es que siempre hay que estar evolucionando y hay que estar cambiando, porque no puede uno estar nada más diciendo, no, pues a mí me va mal. No, pues yo todo el tiempo estoy enferma. No, pues es que yo, o sea, no, eso da flojera. Y tú mismo te empiezas como a inyectar. Es como, imagínense que se toman de ahí una pastillita de hueva, de flojera, de desidia, de desánimo, de depresión, de tristeza. No, tómense la pastilla, de me vale madre y échenle ganas. Porque tienen que echarle ganas. Yo les he dicho, a mí ahorita que está el tiempo de frío, no me baño tan temprano, me baño un poco más tarde. Pero cuando es tiempo de calor, yo... Trato de primero hago desayuno, lonche, trato de empezar a hacer la comida, y en friega voy y me baño para despejarme y, y despertarme, y luego ya le sigo haciendo las cosas. A veces, bueno, ahorita ya no me baño dos veces porque no hay agua en Monterrey, pero sí trato de, de, de mantener un ritmo y de no estarme huevonando. Yo los días que me mantengo en el sofá viendo la tele es con mi esposo, sábados y domingos. Y el sábado está en la tarde, porque sábado y domingo nos dedicamos a ir por despensa por el mandado, por, los, por 15 días de comida y todo eso, porque pues entre semana no se puede. Dice Ludivina, si, si se dice que debemos rodearnos de gente positiva y con buena vibra, es correcto. ¿Qué, qué tipo de gente quieres en tu vida? ¿Al que diario te está pisoteando y haciéndose chiquita o la que siempre quiere verte en grande y que siempre dice tú puedes, ánimo, échale ganas, sí se puede. Dice Isis Miss, que este año esté lleno de bendiciones, saludos y sea... Mucho mejor en todos sus proyectos. Un enorme abrazo. Gracias, chichi te amo. Gracias, igualmente. Abigail, caídas y subidas es parte del proceso, pero enfocarse qué es lo que queremos. Miren, me tardo en leer porque con la de esta en lo blanco no alcanza a ver las letritas. Dice Juan Carlos: Es usted pura neta. Mis problemas sigo. Dice que mis problemas sigo, no tomo una decisión más grande, serán. Gracias por los consejos, vamos para adelante. Sí, échenle ganas, sí se puede. No es fácil, va a ser un camino empedrado, pero eso es la sal y la pimienta, eso es el sabor. ¿Qué, qué vas a platicar de tu vida si todo es fácil? No, hombre, tiene que haber este desmadre para que sepa rico. Dice Alicia Rodríguez, hola, buenas tardes mis chicas, un gusto verte. Saludos. Ah, moc, saludos, creo que ya. Entonces, vamos a empezar a brillar. A ver, yo les dije y vayan, si no han visto los videos de las pláticas, los videos de las clases los tomo horizontal, los videos de las pláticas los tomo verticales, es más fácil de localizarlos así. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuáles son de pláticas. Ténganse fe. Yo les he dicho muchas veces, yo no soy buena para la pasta. Yo no tengo esas habilidades que tienen otras personas para hacer pasta flexible. Yo tengo que invertir mucho tiempo en, en practicar y en conocimiento y invertir en cursos porque yo tengo mis habilidades, no sé si limitadas, pero no tengo la habilidad. Miren, esto es como Shakira que mueve las caderas como Shakira. Y si yo hago eso, no va a haber manera. No va a haber manera de que lo haga igual de un día para otro. Pero si yo practico todos los días el el Kung Kung Kungala y ese él estaba en clases de ¿cómo se llama? en clases de hawaiano y así le hacían y para un lado y para el otro o sea, y obviamente si practicas en algún momento te va a salir algo parecido, no igual, pero tienes que practicar. Hay gente que nace con un don muy chingón y hay gente que tiene que invertir mucho para poder llegar a hacer algo semejante o parecido. Entonces si tú eres de esas personas que tiene que invertirle mucho, pues inviértele. A lo mejor no tienes que invertirle, lo único que tienes es pulir. Pero si no, si lo dejan, si procrastinan, si lo abandonan, no va a haber manera ni de que les vaya mejor ni de que vendan más. Hay que tomar acción, hay que hacer algo. Dice Rosario: Ay, profe, yo me tomo estas pastillitas de Me vale madre y voy y me acuesto a echar la flojera. <laughs> pues es que a veces es bueno echar flojera. Dice Gaby de la Mora: Hola Betty, feliz año. Qué divertidos son tus en vivo. Gracias Gaby, saludos. Dice Lililú, hola, buenas tardes, buenos consejos. Miren, yo no soy un ejemplo a seguir, yo no me considero un ejemplo a seguir, pero mmm, sí me considero una persona muy sincera muy sincera, pero a pesar de mí, porque mucha gente se escuda y dice, "Es que yo soy muy sincera y yo soy muy directa y a la gente no le gusta que seas directa y que seas sincera y por eso se ofenden y te agreden y todo." No, no hay que confundir. O sea, yo yo soy muy sincera, pero yo no te estoy agrediendo, ni humillando, ni ofendiendo. Yo te estoy impulsando, te estoy vibrando, te estoy diciendo que tú puedes, estoy trabajando contigo en equipo y te estoy dando pues una manera de aportarte y ayudarte respetuosamente, ¿me explico? Entonces, eh, yo trato de ser así, directa y la neta, sin agredirte, sin ofenderte y con empatía, porque también, ¿qué, qué, ¿cómo sería que no? Pues es que no seas huevona y bañate, y hasta y de. pues no. O sea, hay gente como yo, cuando no tenía agua, ¿cómo me bañaba? ¿Cómo me veía bonita? No se podía, no se podía. Aunque me pasara una toallita húmeda, no había manera, porque no, el pelo todo ceboso, imagínense, no se puede. Dice Eugenia, hola Miss, me da mucho gusto verte. Dios te bendice a ti y a tu bella familia. Feliz año. Ay, Eugenia, te quiero igualmente. Pásenla muy bonito. quiéranse mucho. De verdad, quiéranse mucho ustedes. ¡Qué chido! Qué chido que quieras mucho a tu esposo, qué chido que quieras mucho a tus hijos. Claro que tú darías la vida por tus hijos, por tu esposo, por tu mamá, por tu papá, por tu familia. Qué chido. Pero, ¿qué te parece si este 2023 mejor das la vida por ti? Que este 2023 tú dices, yo voy a darlo todo por mí, no los voy a abandonar, no los voy a dejar. No, mi familia también es importante, pero yo soy más importante este 2023. Yo voy a, a buscar... Algo más para mí, algo mejor para mí, porque obviamente si tú estás bien, la gente que está a tu alrededor va a estar bien también. Es como cuando te enojas y andas en tus días o estás de malas o te fue de la fregada todo el día y andas de malas y agresivo con todo el mundo y gritándole a todo el mundo porque pues contaminas, contaminas todo y contagias todo eso que traes, entonces vamos a contagiarnos. Vamos a brillar, vamos a buscar qué sí quiero hacer, qué quiero aprender a hacer, qué tengo que aprender qué hacer para poder aprender eso que yo a lo mejor tengo cinco años queriendo aprender a poner uñas. Ya es el momento. Busca qué manera la más económica lo mejor, la, la más fácil, busca en internet, o sea, ver qué opciones hay para que ya sea el momento de que lo hagas. Si sí, hay que quererse. Hay que quererse mucho primero uno. Yo sí, miren, yo que fui a terapia les digo, yo no digo que tenga la razón o no, no, porque a mí sí me gusta esa forma de pensar. Yo respeto el hecho de que la gente diga yo primero mis hijos y luego mi esposo. Pues claro, piensas así porque tu esposo de ser un desgraciado o no te trata bien o en algún momento te hace enojar o lo que sea. A nosotros en terapia nos enseñaron que es tú primero, tú como persona, como individuo. Y luego yo hablando de la familia, no de la pareja, y yo, yo me quiero mucho yo y luego yo quiero a mi esposo y luego a mis hijos. Todo debe de fluir eh, de una manera pues apropiada y correcta. Si yo me salto a mi esposo y digo quiero más a mis hijos y voy a elegir primero a mis hijos y luego a mi esposo, pues yo siento que está mal y en lo que yo aprendí en terapia está mal esa decisión porque... Porque entonces quiere decir que no tienes una buena relación con tu esposo. Primero, número uno. Porque si hubiera una buena relación, no debería de ser así. Y segundo, este, todo debe de llevar un orden. ¿A quién conociste primero? A tu esposo, a tu pareja. No digamos tu esposo, tu pareja. Entonces, tú primero conociste a tu pareja. Si no conoces a tu pareja, ¿cómo hubieras tenido a tus hijos? ¿Sí me explicó? Entonces, hablando de una familia que está bien unida, normal, ¿no? Vamos a hablarlo así, de esas circunstancias. Entonces, yo en las circunstancias que estaba con mi esposo, yendo a terapia y todo eso, pues nosotros aprendimos que debemos de pensar, yo sobre todo como mamá, como mujer, porque eso es más de la mujer que del hombre. Las mujeres somos muy dadas a que no. Yo, primero, mis hijos, y luego yo. Pero ni los arreglan, ni los cuidan, ni los educas, pero tú, según tú, primero tus hijos, porque luego también pasa. Entonces, ya no es primero tus hijos, ya no es primero tu esposo, ahora es primero tú. Tú quiérete, abrázate, apapáchate, estudia, aprende, prepárate de estar bien tú emocionalmente, estable, evolucionar, crecer, salir de la burbuja y luego ya van a ver. Miren, si ustedes están pasando por una situación familiar o de pareja difícil o compleja, busquen. Ayuda para ustedes, no busquen ir, que vaya a terapia al esposo o la esposa o la pareja, no busquen terapia para sus hijos, no busquen terapia para nadie más, busquen terapia para ustedes o busquen ayuda para ustedes, hagan ustedes algo para ustedes mismos y de mí se acuerdan y de mí se acuerdan que todo va a mejorar, créanme lo que les digo, porque ustedes van a empezar a ver las cosas de diferente manera. Ya no las van a ver blanco y negro. Cuadrado o redondo. Sí o no. Ya van a ver más opciones, ya va a cambiar su forma de pensar. Créanme lo que les digo, confíen en el proceso y van a ver que todo fluye por algo. Es como cuando vas, agarras un teléfono y le vas a marcar a alguien y no le vas a marcar y le vas a hacer. Este, primero vas a hablar y luego le vas a marcar. no, no funciona así. No es porque yo lo diga, no es porque alguien más te lo diga, es que hay cosas que tienen que funcionar de cierta manera para que fluyan, vaya. Entonces, no puedes agarrar el teléfono y solamente hablarle a tu papá o a tu mamá o a tu hermano o a tu hermana o a tu pareja. A huevo tienes que marcar y tiene que haber una señal y tiene que haber un proceso para que la llamada entre. Ahorita ya es más fácil y para que todo funcione, ¿estás de acuerdo? Entonces, confíen en el proceso. Ténganse confianza ustedes, empiecen por ustedes, brillen ustedes y todo lo demás va a fluir. Dejen que el niño llore, que la niña llore, que el marido... Que... dejen, suelten un poquito, suelten, dejen ir. Hay que ser tan aprensivos también. Dice Mariana, hola Miss, nunca comento pero hoy me animé. Me encantan sus clases, a mí me gustan la pasta, pero tengo miedo de hacer figuras. Tengo miedo a la a... Al que la gente juegue? Mira, Mariana, que te valga madre. ¿Ok, Mariana? Que te valga madre. Tú haz lo que tú quieres hacer. Todas empezamos haciendo cochinadas al principio. Tú lo ves, entonces al mono y dices, oh, me quedó bien hermoso, está bien bonito. Mira, mi amor, cómo me quedó. Y el marido, así como de, o la hija, o la mamá, o el hermano de. Entonces todas empezamos regándola y equivocándonos al principio, pero si no te animas, ¿cómo te vas a volver una máster? ¿Cómo te vas a volver un experto o una experta si no le estás equivoque y equivoque y equivoque y equivoque y equivoque? No hay manera. ¿Cómo te vas a volver el mejor repostero o la mejor repostera o la mejor cocinera o la mejor este artesana si no le estás de terca haciendo las cosas y practicando y practicando y practicando? No hay manera. No hay manera. No hay una varita mágica que diga. ¡Tin! Ya, eres la mejor. No, tienes que practicar y tienes que empezar ya. O sea, ya este 2023, aprovecha los cursos que hay ahorita hasta el 31, 2x1, o sea, 120 pesos mexicanos u 8 dólares. Escoges, hay un curso para principiantes, empiezas por ese y ya te vas, te vas todo el año a echarle ganas. Bueno, ya me voy, para no hacer la, la plática tan larga y no aburrirlos. Eh, hola Beatriz, buenas tardes. Este, no sé si en la tarde alcance a darles una clasecita, no sé. Voy a, a ver, traigo un proyectito ahí con mi comadre Mari, que le, le dije algo el otro día. Vi eso con otra maestra que es colega mía, que es este, eh, amiguilla ahí, y me gustó y se lo voy a copiar. Estoy de acuerdo, la práctica es la clave. Así es. Si tú, de pronto, como dice Gaby, dejas ahí, por ejemplo, haces un mono ahorita. Y haces otro mono en 15 días. Y haces otro mono en 50 días. si haces otro mono en dos días. Pues claro que eso no es práctica. O sea, no es, es que no tengo tiempo. Es que los niños, el esposo, los hijos, la escuela. Es que me estoy divorciando. Es que no tengo para comer. No. O sea, todo el mundo batalla. Todo el mundo tiene cosas que superar. Todo el mundo tenemos eh, días buenos y días de la fregada. Pero enfócate, enfóquense en ustedes, dense tiempo, dejen que el niño llore, no le va a pasar nada. Denle de comer, de, de, cámbialo, bañalo, dale de comer, ponle a aductar, quiere llorar, ponlo que llore. O sea que el marido que déjale todo listo en la estufa y que se sirva, que se sirva, que se enseñe a servir, no es manco, tiene brazos y manos. Si se puede rascar allá, se puede servir su plato de comida. Que es que mi hijo, el hijo ya tiene 50 años, mija, ya déjalo. O sea, ya déjalo que él haga las cosas solo. Déjalo que sea independiente. Ya, corre lo de la casa. <laughs> Ay, gracias, Normita, dice Mari. Gracias, Miss. Qué terapia tan cierta y clara la pondré en práctica. Intenten un día a la vez. Esto es como una enfermedad. Esto es como alcohólicos anónimos. Esto es pasteras anónimas. Artesanas anónimas. Y anónimos. Un día a la vez no es fácil, no te va a salir el muñeco en la primera, pero la constancia es lo que te va a hacer brillar, es lo que te va a salir adelante. Imagínense que una, un doctor que está estudiando la carrera de doctor va a clases una vez a la semana, dos horas, ¿cuándo chino va a acabar la carrera? Nunca. ¿Lo va a ser buen doctor? No, tiene que matar a siete personas antes para ser buen doctor. O sea, tiene que hacer 80 malas operaciones para ser un buen doctor. La cocinera le va a quedar el mole a la primera el que está estudiando para Chef. No, probablemente le quede más o menos, pero va a tener que hacer 50 moles para que un día le quede bien el mole. La persona que está estudiando este para cultura de belleza, que va, si corta. Una, un cabello cada cinco meses, pues no, se va a tardar más en evolucionar, se va a tardar más en perfeccionar su técnica. Es lo mismo con nosotros, tenemos que hacerlo diario. Yo en muchos videos les he dicho: hagan un muñequito diario. ¿Qué te cuesta más trabajo? No, pues que las pestañas y los ojos. Entonces, ¿qué tienes que hacer diario y practicar? Pues las pestañas y los ojos. Sí, pero se va a desperdiciar pintura y pasta. Así es, mija. No te dio Dios el talento. No naciste con haciendo pinturas este, hermosas. Todo, eh, no tienes ese donato. Ni modo. Tienes que fregarle y practicar. Así es. Así es esto, mija. En todas, en todas las áreas, en todos los oficios. El que ahorita fue muy buen abogado o es muy buen abogado, seguramente la regó en 800 casos. Y ahorita ya no se equivoca. El que es muy buen dentista. Claro que la regó en 50 dentaduras antes, o en 100 o en 500, y ahorita es el mejor dentista. Pero es un proceso. Confíen en el proceso y no dejen de practicar. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Hacia dónde van? No lo abandonen. No lo dejen de lado. Sigan haciéndolo. Diario. Todos los días. Quiero hacer esto, quiero aprender a hacer esto. Me voy a enfocar en esto. Yo tengo mi meta de hacer caritas más bonitas. Porque sí hago. O sea, sí siento que me quedan bien, pero no es algo que haga mucho, miren. Por ejemplo, este es del curso de Holísticos 2. Este curso tiene 13 piezas. ¿eh? O sea, sí, sí siento yo que hago caritas bonitas, pero siento que no. O sea, yo quiero hacer caritas eh, más bonitas. Yo quiero hacer caritas más bonitas. Dice Abigail, qué plática tan buena. Hay veces que quiero tirar la toalla, pero sé que... Eh, que es perseverancia y paciencia para abrirme al mercado. Sí, es bien difícil. Y aparte, miren, por ejemplo, yo creo que en todas, en todas las profesiones de cultura, ¿cuántas estéticas no hay donde tú vives? ¿Cuántos este, taquitos? ¿Cuántos puestos de taquitos? ¿Cuántos eh, personas hacen muñequitos de pasta o de porcelana fría? ¿Cuántos este, mm, mm, personas ponen uñas? cuántas tienditas de abarrotes no hay. Es así de fácil. O sea, no es que en esto de la pasta, es en absolutamente todo. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer para diferenciarte de la, de la competencia, de la comadrita que está haciendo lo mismo que tú? Hay que buscar algo. Yo ahorita, por ejemplo, les digo, yo me siento tan relajada que ya no estoy grabando cursos, o sea, no tengo ni un perro peso, <laughs> pero estoy feliz porque no estoy estresada, porque no me están diciendo que le copia no sé quién, porque no me están peleando con no sé qué cosa, o sea, estoy haciendo recetas. No les digo que ya subí hoy en el canal de YouTube está la receta de la lasaña. Este mañana le subo el lasaña napolitano Sí mañana y el lunes creo. Ya no me acuerdo cómo era, pero les voy a estar subiendo el lunes, les subo el de. el de los buñuelos. Hice ayer buñuelos. Y estaba bien cansada. y decía, ay no, no los voy a grabar. Pero dije, no, porque qué tal que me quedan bien buenos. ¿Mm? Y se me quedaron bien buenos. Dice mi que a mi sobrino de 15 años le, le sales mejor las piezas que a mí. Es que hay gente que tiene un don. Hay gente que tiene don nato y los hombres son buenísimos para esto de la pasta porque tienen un concepto de las proporciones bien diferentes. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con la psicomotricidad. Cuando ellos estaban chiquitos, a ellos los dejaban jugar carritos y luchitas y cosas así que a ti no te dejan. Por eso también muchos de los hombres son más buenos para manejar, porque los dejan ser. Si tú tienes hijos o sobrinos o vas a tener hijos en algún futuro, por favor no los tengas con que esto es de niña y esto es de niño. Y esto es rosa y esto es azul. Déjanlos hacer lo que sea a los dos, para que los dos sean buenos para manejar, buenos para cocinar, buenos para limpiar, buenos para estudiar y buenos para hacer muñequitos de pasta. Déjenlos ser. Eli, hola, dice Sandra, como dice mi abuelita, echando a perderse aprende sí amén. Janet, hola. ¿Cómo estás? Janet eres mi prima Janet o cuál Janet eres? Mari, saludos desde Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tú, 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 tú. Bueno, ya me voy. Por favor, échenle ganas. Yo creo que mañana hacemos video. Hoy hoy este a lo mejor tenemos visita. Entonces a lo mejor no les puedo hacer clase. Pero déjenme ver si les hago, les hago algo mañana. La verdad es que no, no he estado así como haciendo clases ni nada. He estado limpiando mi casita. Oigan, acuérdense de limpiar su casa. Limpien bien su casita. Reciban el año limpio y ordenadito. Créanme lo que les digo. Hay muchos rituales para, para fin de año, que si la maleta, que si el calzón, que si la tanga amarilla, que si la tanga roja, que si la tanga... Tengan paz en su corazón. Tengan paz en su corazón. Háganse a un lado de la gente que no les aporta nada bueno, que no les da nada positivo a su vida. Escriban en su libretita sus propósitos y léanlos todos los días. Hagan su tablero de versión, de, de vision board, hagan su tablero de, de visión, de todo lo que ustedes quieren. Ya les he enseñado en algún video, busquen el, el, el video de, de Paola Herrera y hagan su tablero. ¿Qué es lo que quieren en la vida? ¿No quieren hacer un tablero con fotos y todo? Escríbanlo en su libretita, porque la mente se enfoca, tu cerebro se enfoca, se alinea a eso que tú quieres, y miren, créanme que las cosas se, obviamente tiene uno que trabajar, las Tienes que chingarle, no tienes que estar ahí en el sillón echada y todos los días aflojerado. Tiene uno que trabajar por lo que quiere, pero sí se puede, sí se puede. Bueno, ya me voy. Les deseo, les deseo, les deseo todo, todo, todo lo bonito de la vida. Al, para algunas personas el dinero es felicidad, para otras personas la salud es felicidad, para otras personas el sexo es felicidad, para otras personas tomar es felicidad. Cada quien tiene un concepto de la felicidad diferente. Yo de verdad les deseo que se concedan todas las cosas bonitas que quieran en la vida, que se les conceda ser quien quieren ser. Que sigan brillando, que sus caminos estén limpios, que estén iluminados de luz, de paz, de amor, de salud. Que todo se les dé. Que trabajen, que se enfoquen. De verdad les deseo un año maravilloso. Den gracias. El 31, no pidan nada. No pidan, o pidan, pero también den gracias. Den gracias por todo. En la, a la hora que tú estés haciendo de comer. Esa cena de, de año nuevo o que estés preparándote tú maquillándote o que vayas de camino a, a, a donde vayas a convivir eh, y a, a recibir el año, ve dando gracias por todo, por absolutamente todo, por todo, por todo, porque todo lo que pasó este año, todo nos hace unas mejores personas o nos va a hacer unas mejores personas o nos enriqueció de alguna manera. Por muy doloroso que esa experiencia haya sido, da gracias porque eh, tienes que comer, porque puedes ver, porque por lo que tengas, porque tus hijos, porque tu pareja, porque la casa, porque vas a estar solo o vas a estar sola, por lo que sea que estés pasando en ese preciso momento, da gracias. Agradece a quien tú creas y en quien tú quieras y empieza agradeciendo por favor antes de pedir. Y ahora sí, ya cuando vaya a terminar el año, ya en la noche, a las 12 de la noche, entonces ya pides lo que tú quieras. Pero trata de todo el día desde que te levantes. Yo de verdad lo hago, es algo, una práctica que tengo meses haciendo y me gusta porque estoy con mi, con mi tacita de cereales. De, mis, de la señora que me dio la tacita, y estoy. Gracias porque tengo un café. Gracias porque puedo estar aquí con ustedes. Gracias porque hay gas para poder bañarme calientita. Gas, gracias porque hay agua. Gracias por todo, por todo, por todo. De verdad, empecemos dando gracias antes de pedir y van a ver que les va a ir muy bien. Mm. Gracias, Sandra. Ale, Lucy, Luz. A ver, déjenme por acá porque luego se me van. Mari Paul, Luz Marina, Lucy Martínez, Aledom, Sandra Sánchez, Norma, Cris, amiga, gracias, Lía, Janet, Caviciania, ya te vi, no te había visto, hermosa, te quiero mucho, Seania, que te vaya muy fregón este año, vas a ver que te va a ir muy bien, va a ser el mejor año del mundo, te va a ir súper, súper bien, sigue echando ganas, tú puedes, sigue echando muchas ganas, yo tengo muchas en ti igualmente para ustedes bueno ya me voy ahora sí las quiero mucho los quiero mucho de verdad les deseo lo mejor lo mejor lo mejor prendan una velita tengan una velita todo el día este prendido una veladora si se van a ir de su casa pongan un platito o la pagan o pongan un platito con agua o un recipiente con agua de de, de cerámica de vidrio no de plástico pongan agüita y una vela tengan una vela prendida traten de tener una vela prendida todo el tiempo en su casita que tengan luz que tengan espacio que abran, miren, yo a veces hago, no lo hago diario, pero a veces hago un ritual así, que me pongo así, este, de frente a mi, a mi Ganesh, a mi Ganesha, y este, y hago, y abro los, los, los brazos y digo que se me abran todos los caminos, y me pongo de frente, y luego lo hago del otro lado, y luego lo hago del otro lado, y luego lo hago por atrás, o sea, que se abran todos los caminos para sus sueños, para sus proyectos, para sus logros, sí, échenle muchas ganas, por favor. Sí, lluvia de bendiciones para todos. Sí, sí, sí. Gracias, Siania. Vas a ver que te va a ir muy bien. Gracias Abigail Xochitl, que Dios me los bendiga a todos. Dice Chompi, acabo de llegar y ya se va, ya me voy. No, mijas, es que yo hoy tengo aquí hablando una hora catorce minutos, o sea, es que si hablo mucho, o sea, no, 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 yo me puedo estar aquí siete horas. Gracias, Ludivina divina, Siania. vas a ver que te va a ir muy bien. Yo tengo mucha y tu negocio te va a ir muy bien. Pídanle al universo, a Dios, a Buda, al pasto, a la alberca, a la taza a quien ustedes crean. Pídanle que les ponga que los pongan en los caminos adecuados, que les pongan a las personas adecuadas y las oportunidades adecuadas y que necesitan para sus proyectos. Pidan así sus caminos, sus personas y sus oportunidades que ustedes necesitan. Cada que se acuerden, pídanlo así. Por favor, por favor, ponme en los caminos correctos para llegar a esta meta con las personas que yo necesito estar, con las oportunidades extraordinarias que necesito para mis proyectos. Yo sé que a veces parece bien estúpido y bien loco hablar así, pero no lo tienen que externar al mundo, díganselo ustedes y van a ver que les va a ir muy bien. Mente positiva, mija, mente positiva. Sí, sí, Mari, yo también. Siempre tengo flores, no, pero velitas, sí. Bueno, ya me voy. Yo creo que mañana les hago otro videito. No les digo de qué, pero este, igual si se me ocurre algo haciendo este alguna clasecita o algo ya les avisaré. Es que estoy viendo acá que tengo el montón de borregos. De hecho, estaba grabando esta que esta clase la hice hace mucho. Esta clasecita hice algo... Pero la hice un poquitito más grande. Porque la quiero hacer porque le quiero mejorar el cabellito. Entonces hice esta que la grabé. Un poquitito más grande. Pero todavía no le pongo cabello. Ahí ando grabando cosillas. ¿Qué se me ocurre? Bueno, ya me voy. Pórtense bien. Échenle muchas ganas. quírense mucho. Bésense mucho. Este, abrácense mucho. Agárrense sus cachetitos de la mol. Y ténganse mucha fe. Si la regaron, si se equivocaron, perdónense, olvídenlo y avancen. Van a ver que les va muy bien. Para todos, para todas, les deseo un 2023 extraordinario. Y que este año cierre de lo mejor. Que este año cierre de una manera maravillosa. Si de plano pasan cosas que tienen que pasar, ni modo, por algo tiene que pasar, en algún momento vamos a aprender a vivir con esas situaciones difíciles, pero ya verán que vamos a salir adelante todos. ¿Sale? Pórtense bien. Besitos de la amor compartan, por favor, la publicación de mis cursos, que me urge, me urge, me urge la lana, bueno, pórtense bien, los quiero mucho, chayito, besos de la mol, besos de la mol, y felices fiestas, muy felices fiestas, chao.